Right. So, welcome guys to your class. It's nice to see you once again. I think we can get started. It's already 8:02. So, how was your day? Tell me. Have you heard this expression? ¿Han escuchado la expresión TGIF? Oh, yes. Yes, no. Repeat, please. TGIF. CGI. TGIF. TGIF. Have you heard it? ¿Lo han escuchado? No. Okay. Vamos a aprender la expresión entonces TGIF. TGIF. Ahí está. TGIF means what? Thank God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. TGIF. It's common in the United States when you say TGIF. Like you can say it, you know, people will understand you're saying thank God it's Friday. So instead of saying thank God it's Friday, you say TGIF. Es bien común que de repente los en el inglés escuchan abreviaciones en vez de decir toda la frase completa. It's common, it's common. And then this is an example. TGIF. And then we associate the idea, la asociamos con gracias a Dios es viernes. Hay otra que es común, solo les voy a dar dos, es ASAP. ASAP. Incluso algunos dicen ASAP, que es as soon as possible. As soon as possible. It means like, entre más rápido, mejor. Lo más pronto posible, right? So, I use a lot. Yo uso bastante una que me gusta que es TMI. Sí. O FYI. Vamos a poner FYI. Es de las más comunes. TMI es too much information. Mucha información. Pero FYI es for your information. For your information. Para tu información. For your FYI. So it's common to say, to hear, es muy común escuchar frases cortas así abreviadas. Así que no se sobre si de repente escuchan ahí TGIF o AASAP o FYI, si se utilizan. La nuestra de ese día es TGIF, que significa gracias a Dios, es bien. Ese día es muy bonito por muchas razones. First one, último día de la semana. Primer día del mes, December, the first. Y ya pues mañana es weekend, fin de semana. Así que un viernes muy cargado. También nos trae una transición a un mes nuevo. A cerrar una semana y a un fin de semana, ¿verdad? No sé cómo se sienten ustedes, cómo están, cómo van con la tarea de la plataforma. Antes de continuar, Pues ¿verdad? Quiero escucharle, digan, cuéntenme. sí, en mi caso, pues esta ha sido una semana un poquito complicada, ¿verdad? Porque he tenido un deceso con un familiar y quizás sí me desconecté porque la situación emocional pues no estaba tan en equilibrio, pero este día pues hemos dedicado el tiempo, ¿verdad? Para avanzar con lo pendiente de las lecciones y ya creo que estamos en orden con todo ello. Entonces, primero que todo, lamento mucho su pérdida. Sé que son vacíos Gracias. que siempre vamos a tener que aprender a caminar con ellos, a seguir la vida, porque es mentira que se va a subsanar o que vamos a lograr completar o llenar ese espacio queda de por vida. Y me imagino lo doloroso que es para usted y la familia, que Dios les regale resignación y fortaleza, es lo que nos toca, ¿verdad? Y por otra parte, Muchas gracias. en cuanto a la plataforma, me alegra mucho que ya se puso al día. Quiero también escuchar a los demás, cómo les está yendo, si tienen alguna pregunta específica para irla aclarando, porque hoy es viernes y tenemos que finalizar todos, estar todos en la misma página, ¿verdad? We finished section 3, last the midterm, las dos cosas. Teacher, yo creo que ya finalicé.
Solo hay algo que no me agarra la respuesta. La verdad no sé cuál es la respuesta correcta de esta. Porque he intentado de diferentes maneras y no me la agarra. Gracias, Delmia. Termino. Vaya. Me gustaría ver el ejercicio. Si usted tiene el acceso a compartirnos la información, lo podemos revisar. We can check it. Creo que nunca he compartido, no sé cómo hacerlo. O si me dice Si exactamente de alguien él. me puede orientar. En la parte de abajo de su computadora, Sara, le aparece un botón que una flechita hacia arriba. Dice Share Screen, compartir pantalla. Just right there, justamente ahí, tiene que elegir la ventana que va a compartir. Le van a abrir todas las ventanas. Usted elige la que quiere compartir. Ok, deme un momento. Gracias. Excelente, podemos ver ya que ya accesó. Ahora le va. Ahí estamos. Muy bien. Ok, creo que es en la. Déjeme ver. No recuerdo cuál sección es, permítame. No hay problema. Ya veo que ya está terminando toda la plataforma, ¿verdad? Y Juan ya terminó, ¿verdad? Juan, toda la terminó, ¿verdad? ¿O no? ¿Perdón? Yo creo que Juan, ¿quién era el que terminó todo? Ya también vi unos mensajes que la estaban felicitando y ya terminaba la plataforma. Yo Yo no la sé. terminé, pero no sé si hay que enviar algo más. No, solo es completar la plataforma y los ejercicios, todo. Y luego, No, pues, pues sí, ya, luego ya hace días atender la terminé. Ah, pues no, teacher. Logré finalizar. Esta era la primera que no entendía. In the backpack. Ajá. Ajá, sí, Es es que me un. ayudaron ayer porque yo le ponía backpack y era Era un bookback. bolso del libro. Ajá, bookbag. Ajá, okay, yes, esa es la Okay, respuesta. thank De hecho, si alguien me you. preguntó sobre esa, porque no le comprendías quizás la respuesta, porque que es bookpack no es tan común, es más como un backpack. Es más como Correcto. un backpack, pero bookpack también se puede. All right, that's good then. ¿Alguien más Okay. clase tiene alguna pregunta en relación a la plataforma? Before we continue. Teacher, ¿es necesario paralelamente a esto ir integrando también un vocabulario, verdad? Porque en el caso nuestro que estamos casi a cero, el saber el significado de las palabras en todas estas tareas tiene mucho, mucho que ver con el ordenamiento que se le va a dar a la respuesta. ¿Qué sugiere? Correcto, acuérdense que es importante, creo que no ha pasado, pero en el otro grupo que también estoy asistiendo, grupos de principiante o de intermedio, alguien mandó todas las respuestas, no fue en este grupo, no fue en este grupo. Y lo importante, guys, no es responderlo rápido,
y terminarlo, ¿verdad? Yo sé que hay una exigencia, no me malinterpreten esto, y también sé que aquí hay personas que ya tienen un conocimiento previo, pero se les hace más fácil. Si usted es la persona, como lo acaba de expresar, ¿quién fue? César, creo que fue, ¿verdad? Carlos fue, ¿verdad? Carlos, sí. Si, como lo dijo Carlos, yo sé conscientemente que estoy así cero, apenas comienzo a que se haga conciencia, ¿verdad? Todo sin ir copiando, ir incluso respondiendo, transcribiendo, sacando vocabulario. Porque imagínense si vamos, respondemos todo rápido y luego pues no tuvimos el aprendizaje que se requería de ese módulo, eso nos va a hacer falta en el siguiente nivel. Entonces, si usted, profesor, ese bien fácil, qué bueno. Y ahí habría, entra la parte que acaba de decir Carlos. ¿Qué más aprendo de este tema, verdad? Ya yo sé que Juan Carlos mandó ahí al grupo un link de un canal de cartoons, creo que era. Vaya, no sé cuántos lo han explorado. Esa es una fuente de información, de vocabulario que podemos explorar. Y así pueden haber muchísimos más en el sitio web que podemos explorar. Ahí va a depender muchísimo el interés de cada persona. Nosotros, por ejemplo, yo, si tuviera que sugerirles algo, porque sé que es importante, es que empiecen ya, aunque parezca tradicional y repetitivo, yo en mis clases presenciales, yo siempre manejo dos listas de verbos. Una para el inglés, desde inglés básico a intermedio, yo considero que 100 verbos irregulares es un buen reto. Luego, unos 80 o 100 verbos regulares, o sea, tener esa cantidad, ese reto. Viene Carlos, dice, bueno, esa lista de verbos yo la busqué, y él siempre debe buscar una que tenga presente, pasado y pasado participio, y tenga el significado en español, y si es posible, entre paréntesis, que tenga la pronunciación. Ahora, esa es una. La otra, yo prefiero una lista de, mira, mi experiencia, yo prefiero que usted vaya. Si tiene impresora, imprima una lista de verbos y la ande manipulando, compre su marcador y vaya marcando ahí, transcribiendo los verbos. Aquí usted agarre su celular, su iPhone y baje una aplicación de verbos, porque sí hay. Pero créanme que se vuelve, hace un par de verbos y ya después no sigue, ¿verdad? Es como que usted ande su propio folder ahí manchando, sintiendo esa parte, manipulando, escribiendo oraciones, ayuda un poco más. Porque yo he probado con listas de verbos impresas y listas así con aplicaciones, y cuando la hago con aplicaciones, el resultado siempre es mínimo. Eso es bueno. Hacer grupos de spelling, de deletreo. Por ejemplo, ustedes crean un grupo de WhatsApp, entonces él mismo diga, reunámonos y luego hacemos spelling. Yo le digo a Sara, ok, el play. Sara me dice PLAY. Ese verbo es jugar. Así, ese tipo de práctica ayuda un montón. Conclusión, y esto es, los verbos son los que llevan el significado en la oración. Si no conocemos verbos, vamos a perdernos bastante, o nos van a hacer muchísima falta cuando queramos expresar las ideas. Los verbos son los que llevan el significado. Son las palabras complementarias, ¿verdad? Son las que le dan más significado o se complementa la idea. Conclusión, los verbos se vuelven importantes, y hasta el momento yo creo que no se les ha dado una lista de verbos. Entonces, si ya la tiene usted, qué bueno. Si no, puede sacar su propia lista o vaya e imprima una lista y puede buscarse. Yo creo que tengo ahí un par de listas también que se las puedo mandar y las imprimen. Ya se dan ahí la misión, así el objetivo. Viene diciembre, salimos como el 13, vamos a salir. Se quedan ahí estudiando, leyendo, practicando. Y ya el otro año, pues, primero Dios, comenzamos otra vez y ya usted ya se puede tanto, pero. Y métanse a quizzes, le hicimos uno hace poco, y escriban ahí verbos y hagan como quizzes, tomen esos también ayuda un montón. Prices. How do you spell prices? Te voy a buscar solo para demostrarle. Vale. I'm gonna show it right now. Y está hablando bastante español, en el momento no me he dicho nada que no hable español, así que yo creo que. Está loading my page at this moment. Give me a second. Quizzes, así se quizá aquí aparece en the upper left corner, en la esquina superior
Izquierda me parece a mí. Ahí ponen ustedes quizzes, puede hacer una idea, puede buscar irregular verbs y ahí vemos qué encuentran. Irregular verbs y ahí pueden encontrar usted un juego, aquí están 17, dice que son, le damos, aquí hay 20, 20, le dan clic, pero aquí es cuando ya conocemos verbos, entonces no, ahí pueden comenzar, le dan clic. Luego le van a dar jugar, play, así, tomarlo. Aquí un preview le pueden dar y empiezan ustedes a interactuar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, esto sí ya conocen. ¿Cuál es el pasado del verbo escribir? Wrote. Aquí está la respuesta, pero eso jugando me lo daría en opciones. Esta es una alternativa. La otra es que simplemente se vayan. Si no quiere buscar en quizzes, busque en su browser lista de verbos en PDF e imprímanla. O si puede adquirir un libro adicional donde hayan verbos y todo con su explicación, pues también háganlo, que los verbos son innecesarios e importantes. Porque eso nos ayuda a incrementar nuestro vocabulario. Teacher, yo, disculpe, yo tengo una lista de verbos también donde viene el infinitivo, el pasado participio y ¿y el qué? Pasado. El infinitivo, el El base, infinitivo. Ajá. el past normal, que es el simple past, y el otro que es el past participle, los tres. Sí, trae los tres. Ese lo puedo mandar al grupo por si alguien lo puede Mándelo, usar. Ok. por favor, gracias. Ajá, mándelo y y haga esa inversión, ¿verdad? Vaya a imprimirlo y empiece a ir. Si usted anda manejando, pues no va a poder, ¿verdad? Pero si anda en transporte público, ahí saque la lista de verbos mientras va hacia su trabajo y la va manchando, la va aprendiendo, la va estudiando. Y les digo eso porque hay que aprovechar el espacio, el tiempo que tenemos. Quizás de repente, pues, o si anda manejando y llega más rápido a su trabajo, esos 10 minutos aprende. ¿Sale? Me decía un amigo, yo la admiro un montón, pero está bien jovencito, algunos 20 años tiene ahorita, quizás. Y está trabajando, trabaja en un call center y dice, yo me daba la misión, o sea, tres, cuatro verbos diarios, y yo le creía, le preguntaba y si se veía el improvement, la mejora que iba teniendo. Hay compromiso de cada quien. Fíjense que yo, a ver si tengo que terminar. Yo utilizo, yo trabajo aquí con grupos y hago tarjetitas, y no se ven. Recorto las. No puedo mostrar esto. Es otra idea, ¿verdad? Otra idea cuando hablamos de. Miren, aquí son tarjetitas. Esta tarjetita yo la he hecho. Tengo, y seguramente hay en el internet. Ya hecha, pero no es lo mismo que esté hecha que yo la haga, ¿sí? Es gran diferencia, porque yo la encuentro hecha, la imprimo, pero si me costó hacerla, le pongo verbo, no sé si lo logran ver, verbo, y está esta, miren, el verbo es swim, a la par le he puesto como se dice swim, le he puesto una imagen de alguien nadando, swim, y abajo le he puesto oraciones y los tiempos en pasado, y he pasado por decir, esta yo la he hecho. Nadie la ha hecho, yo seguramente en línea hayan algunas parecidas, pero no como la mía. Entonces, esta yo aquí ya sé que swim es mi verbo swim, nadar, y un ejemplo, he likes to swim, a él le gusta nadar. Ya tengo una oración. Entonces, y le pongo en español, ¿será que a usted le sirve algo así? Entonces, usted las puedo mandar, pero yo prefiero que usted diga, yo la voy a crear. Sí, y yo esta, fíjense que así no la van a lograr ver ustedes. Pero esta está plastificada. Yo le he puesto tape. Le he puesto tape para que no se me deterioren. La hice hace como 3 años y todavía las tengo. Entonces, pero yo porque las uso, ¿verdad? Para enseñar, pero usted de repente hace un librito, pero usted lo crea. Y yo le apuesto que cuando ustedes manipulan y crean, investigan, son las cosas que se quedan más en nuestra mente. Porque de esa manera, no solo vamos a tomar, ¿verdad? Y si tomamos algo, que ya está hecho, pues muy probable de que sí aprendamos, pero no al mismo nivel. Cuando uno enseña, por ejemplo, también aprende. Así que si tiene alguien en su familia que le quiere enseñar inglés, va enseñándole lo que está aprendiendo. Le prometo que va a aprender también. Repasa y aprende. Y así podrán haber muchas otras técnicas que cada quien las puede ir asumiendo.
de acuerdo a su compromiso y a su tiempo, porque todos tenemos cosas que hacer. ¿Tienen alguna otra pregunta, algún comentario? Teacher, yo tengo una inquietud. Sí, díganlo. Fíjese de tengo una duda en la evaluación de la sección 5.13. Okay, la 5.13. Sí, en la 5.13 yo tengo una duda porque hay dos de las respuestas que no me coinciden y no me quiero quedar con la duda. ¿Usted puede compartir pantalla o es la sección número 5, ¿verdad? Sí, Sección 5. 5.13. 5.3, ahorita la vamos a revisar, permítame. Sí. Y es en la sección, no es en el final exam, ¿verdad? Es en la sección Es 5.3. en la de los listen. Vamos a revisar. Se aparece, la primera es What's Mary doing ahí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo María? Sí, ¿Lo que ¿qué hace? está haciendo? Ajá. ¿Cuál de todas es la que no le funciona? Es la última y la última y la número 4. Esa última, yo creo que no fue en La 4 y la 8. creo que no fue aquí que salió la última. Habíamos, no sé, creo que fue en otro de nuestro grupo que hablamos de eso, I'm not sure, estoy seguro, que le íbamos a poner typing, que era digitar, ingresar con lo... Sí, es que con el compañero, creo que con alguien de los de aquí del grupo, yo me recuerdo que hizo el mismo comentario y sí dijo typing, pero yo lo probé y no sé por qué no me funciona. Esa es en la 8, me dice, ¿verdad? Ajá, en la 8, si gusta pruebe ahorita si tiene el acceso. Typing va con TY, la T y la Y. Y luego typing. Le voy a mandar el verbo ahí en el chat para que lo tenga. A ver. Ese sería en la 5 y la otra que no me en la 4. Cuatro, las cuatro. Vamos a tener, hoy tenía una tarea que es de los adjetivos, eso vamos a estudiar ahora, así que solo revisamos estas preguntas. La cuatro, what's Mary doing? Ahí pues tendría que ser watching television. Puede ser watching TV, también funciona. Escríbale algo como she's watching television or she's watching TV. Le voy a mandar una posible respuesta para que la pueda. Sí. She's watching TV, watching television, todo eso funciona. Incluso puede funcionarle nada más que le escriba watching TV. ¿Qué es lo que Sin probable? is, sin el is. Sin el is, solo watching TV, Sin así como está, porque la actividad es watching TV. sí. Watching. Incluso todo eso tiene que funcionar en el número 4. Está bien. Sí. Gracias, teacher. Ok, nice. Si no funcionara, déjenos saber y pues vamos a tener. Pues me gustaría que lo revisara ahorita. Well, Ahorita lo voy a revisar. nice. Si no, nadie nos dice. Pero a ver, creo que Sí, había otro gracias. comentario aquí. A ver, Juan Carlos dice, pueden explorar más. Exacto. Yo siempre estudié con libreta cerrada. Cuando ya no recordaba algo, entonces lo habría que revisar. Sí. Hay que testear, hay que tratar que la memoria, hay que ponerla a prueba. Teacher, ¿por qué me aparece en progreso como ruta de asistente? Habría que revisar ese caso, Reina. Seguramente el perfil no se lo asignaron como estudiante, me parece un poco extraño, pero podemos revisarlo. Si usted queda al final y lo revisamos de la clase. Luego no tenemos clase como tal y así, no, no tenemos la clase. Ok, Giselle iba a preguntar algo, luego Karen. Sí, buenas noches, profesor. Un placer. Fíjese que sí, a mí lo mismo me aparece, como le aparece a la compañera.
Me parece que como tal yo no voy a poder recibir un diploma porque estoy como asistente ingresada en la plataforma. Yo siento, ¿verdad? Que no, la verdad sí me dio un poco de preocupación cuando leí eso, ¿verdad? Porque sí, no sé por qué me aparece sinceramente, pero sí en un enunciado así me aparece en la plataforma. Solo a ustedes les aparece eso. ¿Alguien más tiene problemas que diga como asistente? Porque voy a escribirle ahorita a la asistente en ese momento. Sí, fíjese, teacher, que yo Así, no na, había así me aparece a anunciado. mí también. Señor. Y usted, Maribel, también le aparece como asistente. Sí, acabo de abrir y dice su inscripción, ruta de asistente. Usted está inscrito en curso de como asistente. Correcto, correcto, compañero, igual. Pero hay varios, veo que, mire, también a Manuel, desde que le aparece así, voy a preguntar ahorita, déjenme un segundito. Ya le escribí a la encargada, porque veo que son varios. Y le aparece eso, no sé si habría que cambiar el perfil o así también funciona. Oye, yo les estaré notificando. Siempre están pendientes monitoreándonos y ya nos van a decir qué vamos a hacer, pero que una Gracias. solución va a haber. Bueno, entonces, pregunta, Karen, iba a preguntar algo. Yo estoy con la duda, o sea, o quizás me siento confundida porque me escriben el mensaje particular de que me ponga con la plataforma, de que si ya la trabajé. Bueno, yo siento, yo creo, ¿verdad? Que yo incluso le escribí a la persona que me mandó el mensaje que si podía ver el progreso que yo llevaba y que si no estaba equivocada o que me faltaba alguna parte. Pero me compartió una información que al abrirla es lo que yo he estado haciendo. Entiendo que ahorita vamos a terminar o entregar este fin de semana es la sección 3. No, no irse necesariamente hasta las 5 y donde está un examen. Fíjense que hay una fecha última que les han dado, creo que les mandaron un WhatsApp, ahí dice las fechas últimas para entregar todo, pero no se les ha establecido como tal. Por ejemplo, yo veo varios que ya, no solamente en ese grupo, sino también en otros grupos que ya terminaron todo. Entonces, no hay una fecha para, digamos, no hay un límite más bien. Si te quiere avanzar, avance, no hay ningún problema. Pero en una fecha última, déjenme ver si la encuentro aquí, creo que les dijeron, el curso como tal finaliza el 13, pero tenemos que mucho antes haber cerrado los ejercicios. No sé si alguien se acuerda de la fecha que nos dijeron, yo estoy leyendo los mensajes para buscarlo ahorita, porque sí mandaron una fecha, o no sé si por correo. Esperamos, aquí está, miren, esperamos que todos estén bien, ¿no? Aquí aparecía ya que habían terminado Carlos, Arturo. Ya. Hasta el sábado 2 de diciembre dice que aparecía, pero aparecía solamente hasta el midterm, que es el medio, es a mi medio, porque sí, pero no puede ser todo. A ver, ese medio realizo notas, quiero agradecer por estar trabajando. Bueno, el caso de Carlos, Arturo, Francia, Iris, María de Los Ángeles y Verónica, alguien está conectado aquí. Ahí mandó, ese es exactamente lo que mandó Juan Carlos. Esa es la distribución. Gracias, Juan Carlos. Sí, esas son las fechas, pero había una fecha anterior. Yo lo que sugiero es no llegar hasta la última semana, ¿verdad? Para ya estar terminando. Si pueden asegurarse que dejan todo ya terminado en la última semana, digamos lunes o martes, mucho que mejor. Porque yo creo, aquí estoy viendo los mensajes que les han mandado y a los que me mandan a felicitar, creo que les felicitaban por haber terminado ya hasta la semana, hasta la sesión 3 y el midterm. No sé si me confirman, aquí están unos nombres que aparecen que los estaban felicitando.
que habían terminado. Dice que tienen que haber terminado todo hasta el 2 de diciembre, o sea, hasta mañana. Y aquí aparecían ya unos nombres, voy a estar viendo los que mencioné hace un rato. Aparece Carlos, Arturo, Francia. ¿Ustedes habían terminado hace un momento todo o solo hasta el midterm? Carlos, Francia, Iris, María de Los Ángeles. Hola. No, ninguno de esos está aquí, porque aquí veo que en el grupo de 8 o 9 que lo han mandado y son ustedes. No hay nadie conectado de esos nombres. Pero entonces, ok, si dice ahí el 2 de noviembre, ¿qué en sí es hasta dónde tiene que estar hasta el 2 de Sí, noviembre? O sea, para eso, ajá. a eso le estoy preguntando, porque si nos apegamos a la calendarización, esta semana, al 2 de noviembre, o hasta ahora, viernes, en la medianoche, tiene que estar terminado sección 3, examen medio, hasta ahí. Ahí tiene que estar terminado, porque ya la semana 3 comenzamos sección 4 y sección 5, y luego la última semana. Sección, creo que la última semana, déjenme ver la distribución, que creo que la última semana es la que veríamos, a ver, calendario, porque ver, aquí tenía el calendario para no estar dando fechas. Ya lo voy a mostrar. Al principio yo se lo mostré también, ya les digo, por aquí se lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que nos rige a nosotros? Yo esto es lo que me basa. Ahorita lo voy a mostrar. Lo tengo. Vaya, a nosotros nos han dado esta distribución. Así, mira. Así está. Semana 1, sección 1 y sección 2. Así. Semana 2, que es en la que estamos nosotros ahorita. Así. Aparece sección 3 y midterm. Ahí. Significa que esta semana, hoy, que es viernes, primero. El objetivo es tener finalizado hasta ahí. Hasta ahí, o sea, está hasta ahí, no hay ningún problema. Lo que ha pasado es que algunos se han adelantado y eso no está mal, porque como no hay ninguna restricción que puedan adelantarse, algunos ya terminaron. Pero nosotros, los que vamos en orden, hasta ahí pues estaríamos bien. No hay ningún problema si usted está hasta el midterm. ¿Sí? Que sirva eso como referencia. Yo creo que les mandaron una imagen también de colores y siempre explica de esta manera. Si alguien tiene alguna información nueva o tenemos que compartirla, pues yo se la estaría bajando a ustedes, aunque siempre el grupo siempre les están informando ahí, ¿verdad? Miren, así vamos, ese es el progreso que se está pidiendo y les mandan ahí hasta las notas a veces. No sé si ustedes se las han mandado o no me he fijado. Y esas son las envían individual. No al grupo, las mandan. Yo aquí, déjenme ver, creo que ustedes no se las han mandado todavía, pero ahí les mandan como un cuadrito donde aparecen quienes ya completaron y quienes no han completado. Muy probable que ya esta semana que venga se los manden a ustedes. Voy a mandar otra vez el mensaje al mismo grupo, aquí se lo voy a mandar, le voy a poner este calendario. Y Vaya. eso que dice que enviarían lo estarían enviando cada fin de la semana. Fíjese que no es ¿cómo se llama? Cada semana, sino más bien ellos consideran cada cuánto lo van a ir enviando. Y yo, por ejemplo, aquí el grupo de ustedes no me he fijado que les haya mandado nada de eso. Pero sí otro grupo sí veo que les han mandado incluso capturas donde ya aparecen el nombre de la persona con las notas que van llevando. A ustedes veo que no se los han mandado todavía. Pero sí, o sea, sin que ustedes reciban ese mensaje, tienen que ir trabajando para que ustedes sepan que si mandan el mensaje, ustedes dan al día. Y que quedémonos con esa información para no estar redundando. Quedémonos con que semana 2, sección 3, midterm, hasta ahí. Esa es la distribución. Así nos vamos a quedar. Y si usted avanza, pues ya es ganancia, ganancia. Sí, ahí les mandé el calendario para que lo puedan ver. No sé si ya lo vieron, que ese ya lo habían mandado previamente. Alguien lo mandó también aquí en Zoom. Y gracias, yo veo que Sara también mandó ahí la lista de verbos. Eso está muy bien. ¿Qué preguntas más tiene? No sé si está confuso o no, o para poder solicitar ayuda si es necesaria. Pero yo hasta ahí, ese momento, si aquí podemos. ¿Qué más? Pero, perdón, aquí donde dice Jorge Solórzano.
Hay una calendarización de secciones en plataforma, dice, y dice que la sección 5 la deberíamos haber entregado ayer. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el mensajito? Fíjese que Jorge Solórzano lo envía. Permítame, lo estoy buscando ahorita para posible contactar a Jorge para que no. No, pero podía reenviar el mensaje. Es la misma que mandó Juan Carlos. Ajá, es la misma. Reenvío el mensaje. Sí, yo le acabo de reenviar y no me olvidaron la fecha, pero ya le voy a consultar a él, permítanme, sí, porque seguramente no cambió la fecha, él solo la mandó nada más, porque esa seguramente es un grupo, ¿no? Déjeme, ya le voy a contactar ahorita a él. Déjeme hacer un segundo. Creo que ahí mandó algo Juan Carlos. Esto tiene sentido lo que Juan Carlos acaba de mandar, pero esa imagen es la que ha venido a generar confusión. Entonces, permítame, estamos aquí tratando, estoy hablando con Flor, la que nos está ayudando también. Le voy a poner el audio para que lo escuche y en cuanto a lo que dice asistente. Hola, buenas noches, Jesús. Sí, en el caso que les aparece que están inscritos como asistentes, es porque el diploma se les va a estar generando, bueno, se lo estaríamos enviando al correo electrónico. Igualmente en el correo electrónico va la dirección para que ellos lo puedan venir a retirar en físico a nuestras instalaciones. Pero sí, el diploma es por correo electrónico, no en la plataforma. Gracias, por vaya, ahí está, que no importa entonces, que esté como asistente no le va a afectar, porque le van a mandar el diploma a través de correo, no a través de la plataforma. Y si lo quieren recibir físicamente, pues había que gestionarlo ahí. Y en cuanto a la calendarización que mandó, ahí sí no tiene sentido. Ya revisé y aparece que 30 de noviembre no va con nuestras fechas. Oye, entonces si tomamos como base lo que a mí me dieron al principio, que fue lo que estoy mostrando, semana 2 estamos en midterm ahí. Y quiero ver, aquí aparece, a ver, fecha límite para la plataforma. Eso tiene más sentido, dice 7 de diciembre. Entonces, ahí sí, entonces eso es como que luego dice, les robamos que el 12. Vaya, eso tiene más sentido. Tendríamos todavía para trabajar al menos 6 días más de aquí para allá y avanzar lo más que se pueda. Pero si termina el 7, o sea que una semana antes, lo que yo les pido a ustedes es que vayan a avanzar en la plataforma y vayan sacando todas las preguntas que tengan, porque yo tendría que ir desarrollando las clases de acuerdo a lo estipulado, porque las clases van a finalizar la fecha que estamos diciendo, que sería en el caso de nosotros el 13 de diciembre, no el 12, un día después, pero la fecha se va a mantener. Entonces, solamente eso les pediría, que vayan a trabajar en la plataforma y avancen lo más que puedan, y algún ejercicio tiene duda de cómo resolverlo, lo anotan y lo resolvemos aquí en clase. Pero si el 7 se hace más sentido, ya le pregunté ahí a la asistente a ver qué nos responde.
Y sí, la verdad que las disculpas del caso porque veo que es mucha información, lo cual confunde. Claro. Veo que sí confunde porque se manda una, se manda otra y de repente pues, se altera. Fíjese, teacher, ahí mandé una imagen donde él decía que los que habían terminado y los que no han terminado, que se finalicen, pero o sea, ¿a finalizar qué? ¿La sección 3 o hasta la sección 5? Y esos son los mensajes que tenemos que evitar, porque yo lo estoy leyendo porque no se especifica. Lo más lógico es lo siguiente, lo que mandó Juan Carlos, porque ese mensaje me parece, de hecho, no, justamente a mí me ha mandado, mañana yo voy para la oficina, voy a consultar todas esas dudas también. Y le voy a comentar eso que ustedes me expresan de la información que no está clara, porque ahí nos dejan todavía la duda, ¿verdad? Sobre cuál, pero si nos basamos en el mensaje que mandó Juan, Carlos, ese sí está lógico, ¿verdad? Que el 7, pues, para que el diploma se pueda generar, como finaliza el 12, ¿sí? Así E que igual a mí me mandaron un mensaje que decía que hasta el 2 de diciembre, sí, hasta el 2 creo. que fíjense que yo lo que creo que ha pasado es esto. Las personas encargadas de nuestro grupo y como son un montón de grupos, ¿verdad? Y creo que ahí se generó ese mensaje que ha venido a confundir. Somos, pero ahí tendrían que tener cuidado. Aquí me acaban de mandar la información. Dice. Bueno, deme un segundo. Les voy a mandar lo que me acaban de mandar y pues ahí. Dice ella que si tienen dudas que llamen y aquí les voy a mandar lo que me acaba de mandar. Y pues esto nos pone bastante. Esa es una. Pues, son dos informaciones muy diferentes. La que mandó Juan Carlos y la que les acabo de poner yo ahí. Si gustan, revísenla. Porque honestamente aquí sí nos deja bastante reto. Ahí explica, mire, dicen: necesitamos que complete todas las actividades en la plataforma de aprendizaje para este fin de semana. No sé si lo pueden Vaya, revisar. ahora, vaya, otra cosa, porque yo sí me siento confundida, pues, porque Sí, tampoco me quisiera que después me digan, mire, usted ya no pasó porque no hizo, que pensando que intencionalmente yo no lo hice. Pero yo entiendo que vamos a ir entregando la semana de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos estudiando, porque se supone que estamos de cero, ¿verdad? Qué bien, porque hay algunos que tal vez avanzan porque ya lo saben, pero nos ponemos también en el lugar del que no sabe nada y no se va a poder adelantar con, digamos, con el numeral 5, porque no lo va a entender y lo va a querer, y no lo va a poder, o sea, ¿cómo lo va a contestar si no lo hemos estudiado? Entonces yo diría, no sé, tal vez como también para mí es nuevo este tipo de enseñanza, sí, ¿verdad? Y la forma de plataforma y todo eso, tal vez ahorita que nos estamos como ubicando a trabajar en esto, no sé si aquí con usted nos puede como, porque usted nos podría dar como la imagen hasta donde vamos a entregar, a llegar y no tener la idea porque lo va a ver después. Al menos yo no tengo la computadora, sino que en el celular, pero igual me entro y salgo de las pantallas, pero poder tener una imagen de hasta dónde nosotros vamos a llegar y decir hasta aquí, entonces ya creo que ya todos vamos a ir al hilo, el que se adelanta, bueno, y el que se va atrás se va a llegar hasta el lugar a donde nos señale qué es lo que vamos a entregar cada la semana, pues, y el examen que se va a hacer. Digo yo porque tal vez todos o algo otros o no estamos cabales, tengamos dudas o no. Vaya, mire, usted ha mencionado dos cosas y las dos son bien válidas. La primera, le voy a responder de acuerdo a lo que yo he observado. Yo con Regal tengo 2 años de trabajar y pues siempre en el último módulo, que es ese de diciembre, anda muy corriendo.
Andamos así. Y los cambios se han generado porque a veces Insafor cambia fechas en cuanto que quieren todo resuelto para poder cumplir con la parte administrativa. Y yo les pido disculpas en nombre de la empresa porque estoy seguro que ellos los están haciendo que terminen, 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 ¿verdad? Pero ahora me pongo también del lado de ustedes. Porque yo sé que lo lógico y siempre he trabajado así, vaya, semana tal, por ejemplo, ahorita todos teníamos que estar ya claros, se espera, si no hay pregunta, hasta la semana 3 y el midterm, ¿verdad? Ahí tendríamos, eso sería, ese es el ideal, ¿verdad? Ahora viene la parte ahorita donde los ponen en reto a ustedes, los ponen donde no me han explicado y quieren que complete, ¿verdad? Y creo que ese es el sentido de ustedes. Y la verdad es que yo como docente sé que eso no se debe hacer así, pero hay muchas cosas que parecieran injustas, pero yo lo que puedo tomar de eso es lo siguiente. Yo no les he explicado, no les puedo penalizar, pero la plataforma es bien amigable. Si usted se equivocó en un ejercicio, lo vuelve a hacer, es muy probable que no le baje ni puntos por eso, pero usted lo completa. Entonces, esa es la misión, el objetivo de esta hoy, mañana y el, creo que mañana es 2, ¿verdad? El 3 es el máximo, según estaba leyendo por ahí, ¿verdad? De hacer todo lo que pueda, complete, se equivoque, vuelva a enviar y ahí, ¿verdad? Y lo otro es de aquellos que ya completaron y tengan la amabilidad y quieren apoyar a su compañero. No manden todas las respuestas al grupo porque eso está malo. Después, eso pasó en el otro grupo, de hecho, eso pasó. Quizá por esto mismo, malestar que ustedes están expresando, es que el otro grupo hizo así. Y ahora entiendo por qué. El otro grupo que tengo, yo tengo tres grupos. Alguien mandó todas las respuestas y ahí están. Entonces ellos nos estaban reclamando que por qué. Entonces, yo no quisiera que eso pasara aquí, ¿verdad? Pero sí que ustedes mismos se comuniquen y, por ejemplo, Juan ya terminó, ¿verdad? Él podía ayudar a los que van atrasados. Y ustedes mismos vean cómo se echan la mano ahí en cuanto a las preguntas que puedan surgir. Yo voy a estar pendiente también, porque vaya ahora, mañana, sábado, yo tengo otros compromisos, pero por eso que no me quiero comprometer de más y después voy a quedar mal, ¿verdad? Pero en lo que sea posible, voy a estar pendiente. Sí, disculpen, disculpen, porque no es lo que tendría que pasar y pues yo asumo responsabilidades de lo asignado. Pero también yo tenía esa duda en cuanto a las fechas, más bien yo creí que se iba a manejar como lo habíamos estipulado al principio, no tan acelerado como se ha venido haciendo. No sé qué otras dudas tengan. Entonces, como conclusión que han entendido, ¿cuándo vamos a entregar todo? Según lo que usted mandó, tenemos que entregar eso el día 3. En 3, es lo último que acaban de mandar. Me lo acaban de mandar. Sí. Y es, incluso esa es diferente a lo que mandó Juan Carlos, se fijan, porque esto ya está. Hoy es primero, ya 2 días tienen. No sé cómo van todos, la verdad, no sé cómo van todos. Pero para responder la pregunta de la otra de dónde van a llegar, es que hasta el examen final, ¿sí? Donde dice, se van a las secciones, ese curso, luego sección 3, sección 4, sección 5. Aquí, miren, se van a ir hasta la última sección 5 y en la sección 5 ahí me aparece lo de la semana y el final exam. Ahí, ese es lo último que van a implementar. Una vez complete todo eso, ya, y con eso usted tiene ya pasado el módulo, ¿verdad? Lo último que va a responder es esta. Su wearing a blue dress, ahí. Ahí. Y entre el curso de las semanas vamos a ir reforzando los contenidos, ¿no? Sí, ahí vamos a ir tratando de aclarar dudas. Y pues usted al menos trate de completar todos los ejercicios para que no le vaya a aparecer ahí que está mal o que está incompleto. Porque por eso es que los criterios para pasar módulos son que se trabaja en la plataforma, el tiempo también de conexión al Zoom. Eso es lo que le va a también dar a usted el pase el siguiente módulo. Cualquier duda, pues ahí me dijeron que también pueden contactar ahí al grupo directamente, porque se les voy a explicar. Oye, ¿tienen alguna otra pregunta? Miren que ya se nos pasó casi toda la clase. Juan Carlos iba a decir algo. Y yo quería decir que, bueno, yo terminé la plataforma basándome en ciertas cosas. Aunque no haya recibido las clases, hay videos descriptivos
en cada una de las sesiones. Entonces, yo me basé en esos videos, vi todos, incluso vi unos varias veces. Me di cuenta que también necesito el PDF que nos envió del curso, porque hay unos que tienen que irse al PDF y eso lo descubrí y se lo compartí a una compañera que me preguntó algo. En mi caso, yo generalmente yo no comparto las respuestas, pero sí le dije a ella que tenía que irse a tal página a revisar esa sección para responder lo que tenía que responder a ella, ¿verdad? Entonces yo me basé en ver videos y en ver el manual. Yo eso tomé en cuenta para ir respondiendo. Y en algunos casos que yo tenía dudas, en la primera que tuve dudas, se lo compartí a usted y después lo compartí en clase, ¿verdad? Somos un grupo, tenemos el grupo de WhatsApp. Si no queremos compartir la respuesta, podemos dar una orientación. Si ya hemos respondido, ¿verdad? Podemos dar una orientación para que los demás lo tomen en cuenta y puedan responder o dar una idea para que ellos lleguen a una conclusión, ¿verdad? Vaya, la verdad que qué bonito escucharlo de un estudiante también del grupo, porque esto viene a reafirmar el hecho de que nosotros estamos para apoyar a que la plataforma se resuelva cuando existan dudas como esa. Vaya, vi el video una otra vez y no le entiendo. Mire, entonces, ¿qué hago ahí? Entonces, es parte del compromiso y pues espero pues cada quien tome su responsabilidad y haga su mejor esfuerzo y veamos cómo salimos de esta vez. Eso ya en el otro año no va a pasar, te garantizo, porque vamos a ir en orden, ¿verdad? Porque ya un año están cerrando todo, todo, o sea, cuadrando todo. Ustedes saben que así pasa a última hora en la parte académica, siempre es así. Nosotros, por ejemplo, en la escuela tenemos que dejar todo listo el 30 de noviembre. Ya para allá, si nos cierran el sistema, ya no podemos corregir nada. Entonces, lo mismo les pasa, ellos van corriendo, tienen que reportar todo. Por eso ha pasado. ¿Alguna otra pregunta? Esta clase, pues, era en sí de los objetivos. Eso íbamos a trabajar el día de ahora. Esa era la tarea que también estaba para llegar a los objetivos. No pudimos desarrollarla como tal. No sé si ustedes investigaron algunos objetivos. Yo les había pedido que investigaran objetivos para expandir el vocabulario. ¿Quién investigó adjetivos? ¿Alguna lista que pudieron compartirse? Tengo 4 minutos. A ver, mándenmelos ahí al chat. I'm gonna share some adjectives. Si ustedes vieron el video donde aparecía una lista de adjetivos. Yo traía, solo la una, les voy a dar un par de ideas nada más, porque creo que el lunes voy a retomar parte de eso. Una manera de aprender adjetivos es aprender, ahí está Juan, mandó un montón, esa está muy buena. Una manera de aprenderlos así en lista también es creando opposites. Por ejemplo, sad es un adjetivo, el opposite de sad es happy. Así los aprenden, como happy. Otro podría ser strong, fuerte, lo mando ahorita. No le puedo presentar no le presento la clase porque ya no tengo tiempo, voy a esperar esa idea para que se lo pueden investigar. Strong es fuerte. Y yo le pongo igual, pero no es porque sea igual, sino porque no tengo el no es igual aquí. Strong, weak, débil. Así como que van intelligent, buscan el opuesto de intelligent. Así, una manera de aprenderlos, como más, pero de una manera para hacer las comparaciones o para responder vocabulario. Si yo les digo adjetivo, por ejemplo, ya hablando de estatura, tall, alto, ¿alguien sabe cuál es el opuesto de tall? Short. Short, ahí va así. Entonces te ya va asociando, todo short, luego aparece gordo, flaco, viejo, joven, así vamos creando las listas y eso es una manera de aprenderse los adjetivos, usando opposites, opuestos. Y lo que acaba de mandar también es JC, lo cual está muy bien, porque ahí también aparece el adjetivo y el español, ¿verdad? Y ahí solo falta la pronunciación. Grumpy, gruñón, peaceful, pacífico, scary, aterrador, kind,
Amable, nice, agradable, simpático, smart, inteligente, kind, amable, una vez más. Y es caring, cariñoso, humble, humilde, observative, observador y responsible. Muy buenos adjetivos. Él les dije que buscaran los con los que más se identificaban. Creo que por eso él mandó esos. Así que no sé si ustedes hicieron su propia lista. Pero ¿por qué grumpy? Okay, no sé, de repente. De repente, si me molestan mucho, pueden asustarse. Ok, vaya, no sé si alguien más sacó su propia lista de adjetivos con los que se identifica más. Yo saqué una lista, solo que era en mi cuaderno. Ahí la La tiene. mando. Vaya. Sí, en el caso pues no podría compartirla, no tenemos más tiempo. El lunes lo que quiero pedirles es que hagan una descripción de ustedes con los adjetivos. I am grumpy because, y trate de crear una oración. I am kind, así como un texto de una, o sea, ahí yo quisiera decir media página, ¿verdad? Describiéndose ustedes. Soy una persona amable, por eso y eso lo otro. Así como expandir un poquito más. Y escriba su nombre arriba, ¿verdad? Que diga Israel, ¿no? Que diga Israel is responsible, ¿verdad? Así como una mini descripción de ustedes con adjetivos. Oye, eso lo vamos a revisar el lunes y vamos a seguir el lunes respondiendo ahí. Ahí está mostrando también Juan Carlos, va, excelente. Eso lo vemos el lunes, guys. Tranquilos, sí, yo sé que es frustrante cuando tenemos mucha información y no sabemos a qué nos vamos a pegar, pero creo que quedamos claros que vamos a hacer el esfuerzo para que el 3 esté todo completo y pues ahí vamos a rebuscarnos, como nos vamos apoyando en lo que se pueda. Ánimo, guys. Bueno, ya el otro año pues va a ser diferente porque tendremos más tiempo para desarrollar los ejercicios. Entonces, cuídense un montón. Trataré de estar pendiente, al menos en la noche tendría más tiempo que en el día, porque en el día pues también trabajo, tengo dos grupos en el día. Y no es posible estar atento, pero en la noche tal vez ahí estaría un poco pendiente o me escriben al personal si no encuentran ya no encontré la respuesta, la puse 1000 veces y vemos cómo le damos solución. Ok, take care, have a nice weekend. Bye bye, God bless you. Thank you, See ya. teacher. Bye bye, teacher. Thank you, teacher. Bye. Hola. No sé si había alguien que íbamos a revisar al final, que le dije que se quedara. No. No, ¿verdad? Bueno, nos vemos. Bye bye.